tu gore mas te hoja. Venu go ganga da. Tras 15 minutos de descanso, los 22 protagonistas salían de los vestuarios para volver al verde césped y disputar los últimos 45 minutos semifinales. El segundo tiempo daba inicio y los guerreros intentarían sostener la victoria en el marcador global y revertir la derrota en el Ricardo Puga. ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡Toma más! ¡Toma uno! Se viene el centro, un cabezazo, aprieta el peón y la pelota que pasa por frente del área. No me gana del otro día. Castelé, no hay duda, es larga por afuera. Néstor Retamar disponía de la primera modificación. Producto de un choque en el primer tiempo, salía lesionado Diego Sánchez e ingresaba en su lugar Iván Regules. La pelota que lo viene buscando. Otra vez se viene el centro, el cabezazo. La pelota que lo viene buscando, ahí está, le pegó al centro del área, cabezazo. Arriba del travesaño. Tras un saque de arco, Luis Hurchesen trataría de quedarse con el balón. Se viene atrás, se viene atrás, se viene, ahí está, le va a pegar el arco. No pudo, ahí está, sí, le pegó. Alan Salvik sacudía la red con un fuerte remate y quebraba la garganta de todos los presentes. ¡5-2 en el global! ¿Y sabe qué? Esto dice que Atlas ha sacado un pasaporte a la final. ¡Gillo a la segunda! Se va a venir el tiro libre. El hombre de la arenga realizaba el segundo cambio. Se va el Toro Torres. Ingresa Julio Gauna. Aquí en el equipo de Atlas. El marrón de las Malvinas. Se va el Toro. Ingresa Julio. La ejecución del tiro libre estaba en los pies del capitán César Rodríguez. Va a venir el centro, mira el centro del área. ¡Qué bonito! En el corazón del área, el recién ingresado Julio Gauna se deshacía de su marcador intentando desviar el balón. Entre Julio y César pintaban el marcador marrón y celeste. Leonardis. Desesperados por empatar el encuentro, los canallas poblaban el área local y remataban fuerte pero desviado. La pegó con la mano y a ver, se viene el cambio en el equipo de Atlas. Ahí está, se va el ruso Lara. Néstor Retamar agotaba las modificaciones. Salía Maxi el ruso Lara e ingresaba Federico Fonseca.
ya se la pegada. Tenemos que venir para ahora a romperla si Dios quiere. Y como yo te dije hace una vez, atrás, que la ansiada consagración tiene que llegar. Rata Rodríguez, la pelota que la viene buscando por este sector, Purchase la tocó hacia adelante para subir una y otra, se viene Atlas, se viene una rota, la polémica saca, se viene, ahí está, centro de gol, Casi como un delantero de raza, el tres guerrero Jonathan Goitia definía perfectamente ante la salida del arquero rival. ¡Vamos, Atlas! ¡Vamos, que ya está! ¡Vamos! El Club Social y Deportivo Ballester, dignísimo rival, seguía atacando hasta el final, aunque Marcos Fernández volvía a frustrarles el avance. ¡Terminó el partido! Atlas lograba clasificar a la final del torneo reducido de manera holgada y con buen fútbol. Estación final, Club Social y Deportivo Liniers. Ballester vino a hacer el gasto, de entrada nos pegó un tiro al palo, después nos convirtió y bueno, pero el equipo tuvo carácter para resolverlo y gracias a Dios convertimos los momentos justos y bueno, nuevamente estamos jugando una final, ojalá que Dios nos acompañe y que esta vez se nos dé, pero nos vamos a dejar todo para lograrla, pero bueno, nosotros no estamos conformes de llegar hasta acá, estaremos conformes si se nos da una vez por todas. Terminó la semifinal de vuelta. Estábamos con cara larga en el entretiempo, pero Atlas no solo lo dio vuelta, sino que ganó una vez más en la segunda semifinal contundentemente. Quiero destacar y rescatar la madurez y el temple con el que el equipo manejó los segundos 45 minutos y a pesar de ese momento, porque estuve en el vestuario en el entretiempo, un poco de tensión, ¿no? Que uno podría llegar hasta a quebrarse y a debilitarse ante esa presión. El equipo salió a la cancha y confirmó por qué desde la primera fecha es serio candidato a lograr el ascenso. Bueno, para que ustedes se enteren cómo viene la otra llave, terminó también el partido en cancha de Liniers. Liniers es el otro finalista, por lo tanto empezamos a palpitar, a disfrutar y a sufrir, ¿por qué no?, lo que va a ser el cruce final, la final del reducido. ¿Sabes lo que pasa, Morán? Son 32 fechas ya en lo que va de este año, pero sumale la cantidad de partidos durante los 10 años restantes de permanente ilusión, de soñar, de trabajar para lograr este momento y hoy se está nada menos que a 2 partidos de lograr el ascenso. O sea que para nosotros es muy importante. Está saliendo el sol justo en este momento, pues vamos a considerarlo una señal. Es una buena señal. ¿El sol sale para Atlas? Lo sabremos. Ni más ni menos que en 15 días. Nos vemos la semana que viene aquí en Fox para seguir disfrutando de Atlas, la otra pasión.
Thank you.